es una iniciativa para que el Pleno del Supremo Tribunal del Poder Judicial, sus sesiones jurisdiccionales, en este caso que son 16 magistradas y magistrados, sean públicas. Como ustedes saben, nuestra máxima autoridad jurisdiccional, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como otros órganos jurisdiccionales como es el Tribunal Federal Electoral, las salas regionales, ya son públicas sus sesiones. También podemos ir a otros organismos como es el Instituto Nacional Electoral o el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana, el Congreso del Estado, pues todo lo que se ve y se analiza en estos plenos, en estos cuerpos colegiados, es público. Entonces yo creo que es importante que en uno de nuestros poderes en San Luis Potosí, que al día de hoy no es pública, transparente, las sesiones jurisdiccionales, es importante que la ciudadanía nos demos cuenta del trabajo que están haciendo para poder tener más transparencia y poder acercar y tener una mayor participación ciudadana en este poder jurisdiccional de San Luis Potosí.